Vamos a comprobarlo sobre el terreno en directo porque recordemos que estos médicos y pediatras son, podríamos decir, la primera línea de frente sanitaria y las que más castigadas están por la dureza de la pandemia. Sanitarios que desde hace prácticamente una hora se concentran a las puertas de la sede de la Gerencia de Atención Primaria. María Escolar, ¿cuál es la situación? Cuéntanos. Pues multitudinaria concentración de médicos de atención primaria y pediatras. Marc, centenares de ellos están aquí en las puertas de esta Gerencia Asistencial de Atención Primaria pidiendo exactamente qué, Amparo. Bueno, las reivindicaciones que tenemos ahora las tenemos hace muchísimos años. Faltan médicos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Hay un déficit estructural de más de 1.000 médicos y 300 pediatras. Tenemos una sobrecarga asistencial que ya no podemos más con ella. La pandemia ha sacado a la luz los déficits que hay desde hace muchísimos años, porque esto no es nada nuevo. Pero ahora ya estamos agotados, sobrecargados. Los médicos están yendo a oleadas de Madrid a otras comunidades y al extranjero porque la sobrecarga de aquí ya es inaguantable. Frente a esta concentración, además, también hoy empieza esta huelga indefinida, como decíais, Marc y Lourdes. Hoy, 21 de noviembre, empieza una huelga indefinida que ya ha empezado a notarse en algunos centros de la Comunidad de Madrid, como nos decían los pacientes. Bueno, pues escuchábamos a estos pacientes afectados. Amparo, ¿tú qué les dirías a toda esta gente, a usuarios de la sanidad pública? Pues que esta huelga es por ellos también, porque nosotros la principal reivindicación es que queremos tener tiempo para nuestros pacientes. Hemos hecho una carrera y tenemos una profesión que es para dedicarnos a ellos. Entonces, lo que no queremos es ver pacientes como quien hace tornillos. Estamos jugando con la salud y queremos tener mínimo 10 minutos por paciente. Creo que para explorar y atender bien a un paciente es el derecho que tienen los pacientes de ser bien atendidos. Y es uno de los reclamos que estamos escuchando aquí, compañeros, en esta concentración. Más personal, más tiempo por paciente también para poder atenderlos.